concierto pequeñito que se llama Ucre, y luego los niños de los conciertos, los alumnos del equipo de Rafa, van a hacer un teatrillo, ¿vale? Eso es lo que vamos a intentar. Todos los niños vamos a intentar aguantar en silencio y hasta aprender cuando vayamos a partir, ¿de acuerdo? Buenos días a todos. Los chicos de José Manuel y de Samira, la clase de 4 y 5 años, pues hemos preparado, vamos haciendo la canción, una canción popular española, sí, recogida por un poeta, Federico García Lorca, que todos tenemos algo de conocimiento. Federico recoge esta canción y hay multitud de versiones en Castilla y en Andalucía, y un poco por toda España. También en catalán y en valenciano. Nosotros vamos a interpretar esta versión, que es una de Llanas, que habla pues, de la Tarara, que conoció Federico. Pues Federico se hizo cargo de esa canción popular, vamos a decir, y la llevó a su poesía. Sabemos que Federico fue uno de los poetas más importantes de España del siglo XX, ¿no? Si no es, bueno, aquí tenemos un dibujo hecho por los niños que representa nuestra Tarara, que es lo que es, y lo que es emblemático es que lleve el traje rojo con lunares negros al que hace referencia a la Tarara. Y luego al que hace referencia a la versión que vamos a interpretar. Y luego tenemos el dibujo de, estamos aprendiendo a escribir, en mayúsculas, hemos puesto la Tarara, como veis, y como en el dibujo, en la versión que vamos a interpretar, si hace referencia al dedito malo, pues el niño lleva el dedito, a ver el dedito, enseñamos el dedito y lleva también pues frutas maduras que ofrece la Tarara a Federico y flores, entre las flores las mejores, ¿de acuerdo? Las más bonitas. El niño sube y empezamos y esperemos que salga bien. Como son pequeños, yo os pediría a todos que al término de ello le demos una gran ovación, ¿de acuerdo? ¿Sabéis cómo se hace una ovación? Voici les personnages. La galette.
dans une petite maison tout près de la forêt vivant un vieux et une vieille. Un jour, le vieux dit à la vieille: Je suis la galette, le âme.
le renard l'avait mangé. Thank you.
Pedro. Yeah!
el hijo de la guerra ya tiene forma de imágenes. Aquí tienen por un lado cómo la gente ya empieza a oír. Están sonando las alertas. Las alarmas antiaéreas, eso significa que existe la posibilidad de un bombardeo.
Os propongo que cantemos esta como despedida, porque llevando demás actuaciones, sé que algunos de vosotros la conocéis, y los que no, pues cantamos el estribillo, tocamos palmas y ya nos despedimos de las actuaciones, ¿vale? Vamos, venga, dale. Vamos a cantar.